Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 6 de julio del año 2020, cuando son exactamente las 22 con 4 minutos, comenzamos el capítulo número 150 de la historia de Ataque Directo. Un capítulo en lo personal muy especial, porque también estoy de cumpleaños el día de hoy. Cumplo 37 años y a nombre personal quiero agradecer a todo mi equipo de Ataque Directo, a mi equipo de Tu Zona X, a mi familia, a mis amigos que me han enviado saludos y también a la familia del fútbol femenino que con mucho cariño escribieron en mis redes sociales. Así que de partida quiero brindarles el apoyo por eso y también quiero agradecer públicamente y aprovecho de presentar a mi compañera de labores, Carla Ravera, por haberme reemplazado la semana pasada. Por problemas de salud no pude estar, pero ya estamos de vuelta. Y darle nuevamente la bienvenida al programa. Carlita, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches a todos. Gracias a Dios, muy bien de salud, con harta energía, motivada al máximo con todo lo que se viene. Y bueno, y antes de continuar, ya te saludé, pero te vuelvo a saludar. Muchas felicidades en tu día. Creo que ha sido muy importante haberte conocido, haber creado este lazo para seguir fomentando lo que tanto amamos y lo que te llevamos a amar a ti también, que es el fútbol femenino. Así que un abrazo gigante desde acá, por tu día y también orgullosa de ser parte de esta historia, de este programa, porque lleva mucho tiempo y ya hace más de 6 meses llevamos incorporando el fútbol femenino y ya llevamos el capítulo 150, así que genial por ser parte de estos momentos, de esta radio, de este programa. Así que de verdad, muy, muy contenta y a seguirnos más adelante, hay que continuar el trabajo, continuar el fomento, publicar, difundir distintas situaciones, así que vamos a estar acá en pro de esto que nos une, que es el deporte femenino. Efectivamente, y antes de presentar a nuestros invitados, porque en esta ocasión tenemos Semana Unión Calera y vamos a estar comentando lo que está aconteciendo con el cuadro cementero, tenemos que señalar algo que nos enteramos recientemente en las redes sociales. La jugadora de Palestino, Emilia Pastirán Rubio, hizo un anuncio en donde realiza una funa a uno de los ex kinesiólogos de Palestino. Ignacio Morán, si no me equivoco, es el nombre. Aquí lo estoy viendo en estos momentos a través de mi computador, en donde señala que este kinesiólogo acosaba psicológica y sexualmente a muchachas menores de edad. Con Carla estuvimos investigando al respecto porque creo que para emitir un juicio al respecto hay que tener pruebas. Y en este caso eran varias jugadoras que también estaban pasando por la misma situación con esta persona. El club ya tomó las medidas pertinentes, cesó a Ignacio Montano, ahí está el nombre, lo corroboro nuevamente, que era kinesiólogo de Palestino, fue cesado de su cargo y al parecer se van a tomar medidas al respecto. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto, Carla? Porque gracias a ti me llegó esta información que estuvimos indagando de forma interna. Y de hecho, bueno, igualmente como todo, yo creo, totalmente sorprendida con esta noticia. También estuve viendo, mirando cómo fue la publicación de Minge, viendo otra. Bueno, claramente es algo muy grave que en ningún momento quisiéramos nosotros comentar. Lamentablemente ocurrió. Yo creo que también, de cierto modo, bueno, yo le brindé el apoyo a las jugadoras, porque siento que no puede haber ninguna instancia donde al menos exista esa confusión. De repente, no sé, por las chicas quizás por su edad o distintas cosas, quizás se puedan confundir o todo el tema, pero el profesional tiene que estar siempre por encima de todo eso. Así que es muy lamentable por esta persona que ha sido nombrada y nada más que yo, bueno, apoyé a Emilia, como les comentaba, publiqué también y esperar que tengamos una resolución clara y también habla del momento que estamos viviendo como sociedad, porque también comentar que quizás esto para algunas personas o en algún tiempo atrás puede ser normal, incluso está justificable en cierto modo.
y esto no puede tener ninguna justificación. Y valentía absoluta para Emilia que realizó esto. Yo personalmente la apoyo, así como a todas las muchachas, pero también tenemos que ser conscientes de lo que estamos, dónde estamos. Así que esperar que esto tenga, como les comentaba, una resolución clara y que no vuelva a suceder, porque es gravísimo. Muy grave lo que acaba de suceder. Efectivamente, yo adhiriéndome a tus palabras estoy totalmente de acuerdo contigo, también considero muy valiente lo que hizo Emilia a través de sus redes sociales y también las otras muchachas que estuvieron manifestando estas actitudes que había tenido Ignacio Montano a través de las redes sociales y también acosando a estas muchachas y aprovechando su estatus dentro de un cuerpo técnico para lograr un objetivo que creo que es muy grave y ahora hay que esperar lo que diga la justicia porque siempre hay que esperar las resoluciones pertinentes para emitir un juicio al respecto. Así que ahí vamos a estar informando en el transcurso de los programas cuando ya tengamos la resolución respectiva y siempre nosotros cuando tengamos las pruebas pertinentes en este tipo de situaciones vamos a apoyar a las jugadoras o a las personas que estén involucradas en actos de esta índole. Les recuerdo que nos pueden visitar en nuestro Facebook Live Streaming www.facebook.com/tuzonax, también en nuestro Facebook, perdón, en nuestro Instagram y Twitter @tuzonax y en las redes sociales de Ataque Directo @AtaqueDirectoRadio en Instagram @AtaqueDirecto en Twitter y Ataque Directo FM en nuestro Facebook Fanpage Femenino Masculino para todos aquellos que consultan. Y como estamos en la Semana Unión Calera, en las redes sociales de Unión La Calera, ULC, @ULC Femenino NFP de Twitter, Unión La Calera Fem ANFP en Instagram y Unión La Calera Femenino ANFP en Facebook. Vamos a saludar a nuestros invitados porque en esta ocasión queremos hacer una especie de resumen de lo que hemos realizado como institución durante este apesadumbrado semestre debido a la pandemia que ya todos conocemos que es el coronavirus, saludando a nuestra entrenadora de la categoría adulta, que también ya es parte de la casa, Paola Mendoza. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. Un gusto estar nuevamente acá. Muchas gracias por el espacio. Siempre lo voy a agradecer. Así que genial, maravilloso. Así que con todo hoy día nomás a hablar de fútbol femenino y hablar de todo lo que acontece en estos últimos días, semanas, momentos. Perfecto, y también queremos saludar y darle la bienvenida al entrenador de la categoría sub-17 del cuadro de Unión La Calera, Álvaro Rosas. Profesor Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Gonzalo, ¿bien? ¿Todo bien? Oye, primero decirte feliz cumpleaños, porque estábamos ahí hablando y todos te saludaron y yo no te había saludado y cuando te vi aquí dije, ¡oh, Gonzalo! Así que, feliz cumpleaños. No, muchas gracias. Y segundo, bien, todo bien, agradecer la invitación, porque como dice la Pau, es un espacio entretenido también, así que muchas gracias. Sí, antes de hacerle las preguntas pertinentes, queremos saludar al entrenador de la categoría sub-15 de Unión La Calera, Carlos Acuña, que también iba a estar el día de hoy, pero por motivos personales no se pudo presentar. Le deseamos mucha fuerza, esperemos que pronto pueda solucionar sus problemas. Él es un elemento muy importante para nuestro equipo y sé que nos debe estar sintonizando en estos momentos. Vamos al grano, profesores. Voy a partir con usted, profesora Paola, y le pregunto lo siguiente. ¿Cómo usted resumiría este primer semestre del año 2020 para el cuadro adulto de Unión La Calera Femenino? Lo resumiría en una palabra, desafío. ¿Cómo así? Un nuevo desafío en términos laborales, en términos de trabajo, de planificación con las muchachas, con el plantel adulto, obviamente con todos los planteles también, pero yo me especifico más con el adulto. Aprendizaje, bastante, y también hemos tenido que recurrir a la base de nuestra,
de nuestras carreras como entrenadores, como profesores de educación física, como preparadores físicos, para adaptar obviamente la idea a esta nueva modalidad de entrenamiento que es a través de Zoom, de Instagram, ¿verdad? Cada uno en casa, entonces hemos tenido que desarrollarnos diferente a lo que veníamos acostumbrados. Pero ha sido un desafío bonito, tenemos que adaptarnos porque así se amerita el tiempo, la ocasión que estamos viviendo. Y gracias a Dios con la gran noticia de que no hemos tenido personas cercanas que estén contagiadas o que hayan pasado una situación muy, muy complicada, fatal. Así que por ahí muy agradecida de todas las muchachas que se han cuidado, obviamente, porque depende de ellas de que estén bien también. Trabajando arduamente para buscando la fórmula también para que las chicas nos vayan desmotivándose, porque bueno, partimos con una idea de que íbamos a jugar, pero luego se nos comenta de que ya no va a haber campeonato para la segunda vez, ni siquiera de transición, entonces también son temas que uno va constantemente cambiando tu planificación, o sea, dándole vuelta a todo lo que tú venías haciendo. Así que sí, para mí ha sido un desafío en ese aspecto, que ha tenido cosas positivas también, como cuáles, como esto, como el programa de ataque directo. Ha sido fundamental para nosotros estar conectados, para seguir aprendiendo. De hecho, yo quiero instaurar un nuevo tema al proyecto de Unión La Calera, que más adelante tal vez lo podamos conversar cuando tenga más una investigación más profunda, que ha sido netamente inspirada por los otros equipos como Rosario, los equipos extranjeros, jugadoras extranjeras que han estado acá en el programa y también que hemos hablado en interna. Entonces, ha sido bastante positivo por esa parte y eso tenemos que tratar de canalizarlo y entregarlo a las muchachas. Pues y las muchachas, gracias a Dios, están respondiendo. Hemos tenido un ciclo de charlas con el club, entonces hemos trabajado todo. Acá todos han puesto la camiseta ahí con sudor y con mucha paciencia también, porque si bien las muchachas son la principal preocupación, también nosotros tenemos una interés absoluta para seguir motivados, para seguir trabajando, a pesar de todo. Así que creo que el equipo que tenemos como cuerpo técnico de Unión La Calera, desde la parte periodística, desde todas las áreas, ha sido fundamental. Y ha sido un desafío bonito, y muy agradecida también, obviamente, de cada uno de nosotros por la entrega. Así que yo creo que, sinceramente, se nos viene algo muy bonito, todo lo que estamos sembrando va a haber una buena cosecha, muy buena yo creo. Y en el caso de la sub-17, profesor Álvaro, ¿cómo usted podría resumir este primer semestre que ha sido de arduo trabajo a través de nuestras casas? Sí, no sé si podría decirlo en una palabra, porque lo que uno más quiere es estar en la cancha, entrenando y jugando dentro de la cancha. Entonces, en este escenario que ha sido como el polo opuesto a lo que normalmente hacemos, también ha sido una etapa de mucho aprendizaje, porque ha significado profundizar en otras áreas que uno que de repente lo va viendo menos durante el año, pero que en época como esta permite también ir avanzando en esos contenidos que de igual manera son muy importantes y que nos ha permitido trabajar con las niñas. El otro día la charla con el psicólogo me quedó muy grabado que el objetivo grande, que en el fondo es estar en la cancha jugando, solamente es la pausa. Y este semestre, estos 3-4 meses que hemos estado entrenando en la casa, ha sido como un constante ir y venir de comprender ese concepto de que finalmente todo lo que estamos haciendo uno se prepara para competir. Y estar entrenando en este momento para no competir emocionalmente o es fuerte, porque uno extraña la cancha. Y entonces el juntar con las niñas de lunes a viernes para entrenar, solamente para entrenar, cumpliendo estas metas pequeñas que decía ese día Roberto, pero uno siempre quiere prepararse para ir a competir, sea como jugador, como entrenador, uno siempre quiere la cancha. Entonces, en una palabra, por todos esos conceptos, esas emociones, no sabría definirla. Pero sí, lo que más me viene a la mente es aprendizaje, en todo sentido. Hasta en lo emocional que vimos ese día con Roberto, y que nos ha permitido también trabajar, como hablamos ese día también ahí, estos conceptos con la niña a través del grupo de WhatsApp, que también es un aspecto del fútbol,
el aspecto socioafectivo que deben tener entre ellas, entre sus compañeras, con los profes, y que también ha permitido ir creciendo en esa área. Profesora, claro, Carla, ¿alguna claro. pregunta que tenga que hacer? Sí, sí, justamente iba a ir para consultarle a Álvaro, bueno, y también comentar eso, que cómo, porque, bueno, llevamos mucho tiempo ya entrenando desde casa, hemos tenido y hemos generado nosotros también instancias que han sido las charlas, que han sido súper positivas, que han tenido igual buen impacto en las jugadoras, pero también, ¿cómo, qué otras estrategias han tomado en este caso, Álvaro, para tal vez motivar aún más a las muchachas? Porque sabemos que en un principio costó un poquito, no habían tantas asistiendo, por ya sea por tema de tecnológico, por tema estrictamente de su propia motivación. ¿Cómo ha ido ese proceso de estos entrenamientos vía online? Mira, notaba ahí recién mientras escuchaba tu pregunta que... uno está haciendo en... Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahí sí. Ya, reinicio entonces. Mientras escuchaba la pregunta de la Carlita, notaba ahí una palabra, porque en este proceso, o al menos intentaba transmitir a las niñas que todo lo que uno está haciendo, tanto nosotros como cuerpo técnico y ellas como jugadoras, es porque nos gusta, porque nos apasiona. No hay aquí para ninguna de las partes como una motivación o un contrato o alguna remuneración que tú digas, chuta, es mi trabajo. Pero este es un trabajo que uno lo hace porque realmente le apasiona y le gusta. Entonces, para nosotros como profe y ellas para niñas, uno lo hace porque nos gusta. Yo lo hago porque me gusta, porque me apasiona. Y ese día lo mencionaba Roberto, cuando hicieron un experimento social, que fueron unos niños a creo que una población, primero por invitación, después se les hizo entrega de un sueldo, y una vez que se les entregó el sueldo, luego se les quitó y dejaron de ir. Entonces antes iban por amor al arte, por decirlo así, después se les pagó y se les quitó ese pago y dejaron de ir. Entonces pensaba la pregunta de la Carlita, y yo creo que lo principal que he pensado todos estos meses es transmitir eso, que uno lo hace porque le gusta. No hay otro motivo más grande, por lo menos para mí, viéndolo así ahora, porque no hay un sueldo de por medio que te ate a esto, no hay un contrato que te amarre a esto. Uno lo hace simplemente por el amor al fútbol, por el amor al deporte. Entonces, yo creo que ha sido transmitir eso a los niños. Y bueno, además de otros conceptos, quizás técnicos, tácticos, pero yo creo que lo principal para mí, y si lo he logrado o no lo he logrado, no lo sé, pero en general yo creo que es transmitir eso, que uno lo hace porque le gusta, no hay otra razón. Yo coincido plenamente en lo que dice el profesor Álvaro en este caso. Desafortunadamente, por la situación que estamos viviendo, en donde estamos encerrados, aquí es cuando uno percibe lo que realmente le gusta y lo que quiere hacer. En este caso, a ustedes les gusta entrenar a las muchachas, tener un trabajo constante. En mi caso, a mí me encanta informar, y también creo que eso ha mantenido esa cohesión tan rica que hemos ido trabajando como equipo y que también las mismas muchachas han ido percibiendo durante estos meses, profesora Paola. Sí, absolutamente. Bueno, con la estrategia que hemos estado utilizando entre todos los compañeros del equipo de trabajo de Unión La Calera, hemos logrado hacerlo. La verdad que parte por ahí, principalmente por la comunicación y por la interacción que tengamos nosotros como encargados de esto, porque cada entrenador, cada categoría es completamente autónoma en sus decisiones, en su forma de trabajar, en su metodología. Entonces acá por ahí es muy valorable porque te sientes libre, te sientes con plena confianza de poder trabajar en tu categoría. Entonces, y de la mano con la comunicación que tengamos, con los puntos de vista, respetando obviamente siempre nuestro parecer, o también obviamente aprendiendo del uno al otro, creo que ha sido fundamental para permanecer firme y que este trabajo se lleve a cabo. Cada uno obviamente con su estilo, con su forma de poder de expresar o de intentar llegar a la chica, que es más el tema emocional, como lo dice el profe Álvaro, en la interna de las muchachas, porque al fin y al cabo el camarín siempre ha sido el importante acá cuando existe un proyecto bueno y cuando se quiere lograr algo,
el factor camarín es fundamental. Entonces, ese factor camarín tiene que ver mucho con las interacciones de sus propias compañeras, el enfoque que le dan o las expectativas que ya tienen o qué camino quieren tomar. Si tenemos un 70% que no le interesa mucho y que está en otra sintonía, ese 30% claramente se va a transformar en un cero. Pero si es al revés y tenemos un mayor porcentaje de jugadoras que está ahí conectada, esto sí va a perdurar y se va a salir adelante, se saca adelante como corresponde. Aparte, nuestros entrenamientos creo que no están para nada lejos de lo que realmente se tiene que hacer en comparación, pues yo he visto muchos trabajos por fuera, he preguntado también, me he asesorado, de repente pregunto ahí a otros colegas o profesores y creo que vamos muy bien encaminados, así que no vamos a estar muy lejos de llegar a cancha cuando tengamos que volver y hacer un trabajo obviamente paulatino, que es la adaptación y todo el tema para que las chicas vuelvan al campo y creo que vamos a llegar más fuertes que nunca. Se ha notado en la 17, en interna y en sus conversaciones con las compañeras, en la adulta también. Así que súper bien, acá la profe Carla también con toda la coordinación y todas las ideas que se van gestando desde las sesiones de charla. Hemos tenido jugadoras como Carla Guerrero, ha estado ya dos psicólogos, que fue una jugadora Mabel mexicana, a nivel internacional, ¿cierto? También estuvimos la semana pasada con este psicólogo que nos sorprendió, yo hasta me divertí mucho con él, porque era, lo encontré un seco. Y bueno, y vienen otras jugadoras también bastante importantes para nosotras, como la Sofía Hartar, viene también la Pinilla por ahí para las niñas, entonces vienen cosas súper buenas que también te dan ánimo, también te dan ganas de poder estar, de que las chicas digan, oye, wow, o sea, esto no es cualquier cosa, estamos trabajando, ¿con qué cara yo voy a venir a justificarme cuando el ejemplo que son sus entrenadores está intacto o está ahí tratando de sobrellevar esto y cumpliendo con las expectativas como profesional, en este caso, nosotros los entrenadores? Así que, por ahí, súper bien. Sí, y complementar a lo que usted dice, profesora, gracias a Tu Zona X por el apoyo que le ha brindado al club, y también a Cintia Céspedes, la Sexy Coach, que hizo una exposición muy entretenida, muy dinámica, que a las chiquillas les encantó, y en 2 semanas más estoy yo, junto con mi compañera Claudia Eppelman, que vamos a hablar también en una charla del club, y también Claudia está muy motivada y encuentra fantástico que un club femenino haga este tipo de trabajos a la situación que se está viviendo. Y eso es una de las cosas que quiero resaltar de Unión La Calera, que también lo dijo Tess y Yona de Anju, que ellas están muy sorprendidas con el trabajo constante que el club como tal, ya sea entrenadores, preparadores de arqueros, la parte comunicacional, están trabajando a pesar de que es de forma paulatina y sin recibir nada todavía, lo hacen con un profesionalismo que les llama bastante la atención, y eso para nosotros es un honor increíble, mi estimada Carlita. Sí, sí, totalmente. Bueno, comentando con respecto a eso, también tiene que ver lo que decía Álvaro, o sea, nosotros cuando comenzamos este proyecto, que llevamos 3 años ya en este desafío, en todo lo que hemos podido pasar, siempre tuvimos y tenemos un objetivo mayor, digámoslo así, entonces tenemos que hacerlo con la mayor orden, con un trabajo serio, porque finalmente siento que esto puede traspasar más allá, o sea, no solamente estar 3 años en este club que hemos hecho hartas cosas, hemos tenido buenas respuestas, hartas jugadoras han pasado por aquí, muy buenas, se han tenido que ir por el tema de que a lo mejor no podemos brindarle más cosas o más apoyo, pero siento que tenemos que acá. Y la libertad también es positiva en este sentido, como decía la profesora Paola, la autonomía, y queremos dar un precedente a esta historia. O sea, no queremos estar solamente 3 años manejando este proyecto. Ojalá fueran 5 y dejar este proyecto, pero arriba, con todo lo que necesitan, con los profesores contratados. Pero también hay algo claro, que lamentablemente es un proceso. Calera tuvo anteriormente unos tremendos equipos, pasaron muchas cosas ahí negativas en medio que
no vale la pena recordar, lamentablemente, en la interna de ellos, en su gestión, pero tenemos que nosotras, como profesionales, tratar de marcar siempre la diferencia, y hemos tratado de estar ahí como por sobre, viendo otras cositas, sacando ideas, y hemos también logrado una muy buena comunicación con todos, y es increíble porque también lo he comentado, hemos charlado, que la gente, no sé, la gente apasionada, la gente buena que nos ha tocado estar, nos hemos topado, en este caso José Álvaro. Yo puedo recordar que Álvaro, él se ofreció a trabajar con nosotros porque en un principio teníamos, de hecho, futsal, estábamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo organizamos? Y resulta que, claro, Álvaro vio esto, le dieron ganas de aportar y él se ofreció. Y nosotros, como teníamos el contacto por la José Ramírez, que también es jugadora, ya, vamos. Y ha resultado, pero espléndido todo el trabajo. Entonces yo creo que hay que seguir por la misma senda, tampoco hay que enfilarse por todo esto y hay que obtener cosas concretas pronto. Y siento que con todo lo que hemos hecho lo vamos a lograr sin duda. Lo que hoy vi en el estadio, yo vi muchas cosas, ya vi todo lo que va a pasar en el futuro. Se vienen cosas hermosas y creo que depende también de la gente que arma estos proyectos. Claro que sí. Oye, tenemos posteos acá en las redes sociales. Recuerden que pueden usar el hashtag Semana Unión La Calera Femenino en nuestro Facebook Live Streaming de Tu Zona X. Nos escribe acá Mario Alberto González. Feliz cumpleaños, Gonzalo. Gracias, amigo mío. Un abrazo. También está sintonizando nuestro amigo Cris Ignacio Sport. Dice, saludos, Gonzalo. Feliz cumpleaños. Gracias, Cris. Alguien que vio atajar a mi papá. Sí, su papá jugaba en una liga donde estaba mi papá también, banco estado, y era extraordinario el arco, eso no lo puedo negar. También escribe acá Muriel Rodríguez, jugadora del cuadro de Unión La Calera. Dice, saludos a todos los profes, sequísimos, y saludo Gonzalo, feliz cumpleaños. Respecto a Muriel, les quiero señalar que este día jueves, en el Instagram de Tu Zona X, vamos a hacer una especie de spin-off de Ataque Directo que se va a llamar Zona Cementera. ¿En qué consiste esto? Una vez al mes, durante la pandemia, vamos a entrevistar a una jugadora de la categoría adulta o sub-17, que ahí los profesores me recomienden, la voy a entrevistar yo para que las conozcamos un poquito más, pero del lado más humano que futbolístico. Así que a partir de las 22 horas, este jueves, por el Instagram de Tu Zona X, @TuZonaX, vamos a entrevistar a Muriel Rodríguez. Así que ahí vamos a conocer varias anécdotas de la Muri que nos tiene que contar al respecto. Miren la sorpresa que le tengo, profe Álvaro, escribe el profesor Carlos Acuña, dice, saludos desde el bus Camino Santiago. Muy buen programa. Entre paréntesis, ¿está enojado el profe Álvaro? Un abrazo a Carlito y mucha fuerza en todo lo que tú te propongas también, Carlos, y ahí yo creo que ustedes lo pueden señalar con más claridad, ha sido un tremendo aporte para la sub-15. Sí, claramente Carlos también ha aportado su estilo. Todos los profesores tienen un estilo, una forma de trabajar, y Carlos en este sentido es un profe súper ordenado. También tiene esa forma y esa cercanía para poder enseñar, en este caso, a las chicas más pequeñas. Así que Carlos es un muy buen aporte para nuestro club y esperamos que pueda resolver sus problemas y contar con él lo más pronto posible o estar también al pendiente de él. Pero en términos de su trabajo, él ha sido consciente también, como todos nuestros profesores. Perfecto. Profe Carla, le quiero hacer una consulta a usted. Para comenzar, ¿cuál cree usted que es el momento más significativo que ha vivido el club durante esta pandemia en las charlas que han realizado? Wow, a ver. Mira, siento que la última, bueno, también lo comentábamos, la última, siento que hubo como una conexión bastante importante con Roberto Chiang, y creo que también, como que también marca un momento dentro del proceso de las charlas. Y también saco también lo positivo de que también he visto, he sentido, menos en la adulta, hay como mucha más cohesión, como que las chicas se preocupan más de una de la otra. Eso es lo mismo que comentábamos, la preocupación,
ya sea vía chat, vía Zoom, cuando hacemos las reuniones. Siento que esos momentos han sido súper, súper importantes, muy, muy positivos. Y también hace poquito tuvimos otra oportunidad donde hicimos algo más recreativo y creo que fue fantástico. Las chicas quedaron súper, súper contentas. Jugamos al stop, al basta, tiene varios nombres, pero estuvimos ahí como riéndonos. Entonces han sido instancias que creo que no la vamos a olvidar nunca. Siento que va a ser súper importante todas esas cositas que han sufrido, al menos con el equipo adulto. Bueno, las juveniles también han tenido un tremendo desarrollo, el profe Álvaro ahí puntualísimo, entrenando todos los días. Así que no, hay que seguir con la misma fuerza, el mismo ímpetu, complementando y fomentando cada aspecto del equipo. Y en esta instancia claramente también es algo muy significativo estar en este programa, tener claro este espacio. Así que no, bien. Mira, para mí el momento más significativo desde que ya empecé a trabajar con ustedes fue cuando fueron tres etapas. La primera, cuando con Camila entrevistamos a la gente de Anhuf, que esa entrevista salió preciosa, y Camila le agradezco el profesionalismo que tuvo ese día. La segunda, la entrevista que le hice yo a Camila, fue una, con mucha humildad lo digo, una de las entrevistas más lindas que yo le haya hecho a un futbolista, y esa madurez y ese liderazgo que tiene Camila, creo que al club le ha hecho bastante bien, y no por algo está trabajando en la sub-15. Yo encuentro a esa muchacha una chica muy admirable, con una fortaleza mental increíble, y por eso todas las jugadoras la quieren mucho. Y el tercer momento relevante como programa fue cuando con la profesora Paola entrevistamos a las entrenadoras de Rosario Central, que ahí se formó un lazo que hasta el día de hoy se mantiene y es hermoso. ¿O no, profesora? Definitivamente. De hecho, yo siento que salí de ese programa con una mirada más profunda, más específica de cómo se teníamos que trabajar en el fondo. Y también me di cuenta de que no lo estamos haciendo para nada mal. O sea, siempre lo he sabido, pero cuando tú te das cuenta con mucha más certeza que vamos por buen camino, con un fútbol, imagínate, tal vez en la competencia un fútbol argentino a nivel selección no es tan no nos ganan, ¿me entiendes? Porque hemos ganado nosotros a nivel de selección, pero a nivel de organización dentro del país con su federación están mucho más mejor enfocados y mucho más organizados que nosotros, por todo lo que nos contaba Rocío en ese momento, con el club, cómo se desarrollaba el campeonato, cómo estaban trabajando ellas. Obviamente, claro, es una realidad, hay muchas realidades también en interna en Argentina, pero la realidad de ellas se parecía mucho a la nuestra, con muchas ganas de perseverar. Claro que había una gran diferencia, ellos sí recibían sueldo de su club, así que creo que tenía más valor lo que estamos haciendo nosotros en este caso, porque es netamente con profesionalismo y pasión. No deja de ser obviamente lo de nuestras colegas de Argentina, pero tenían la película bastante clara, el camino cómo llegar a ello, así que me sentí muy identificada con lo que hablamos, con lo que están viviendo, y aprender, si es lo principal. Lo principal es que aprender, y lo importante también es que jamás tienes que decir que lo aprendiste todo, porque la verdad no es así. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que seguir aprendiendo, seguir desarrollando. Tenemos claro que este deporte es colectivo, pero cada ser es individual, y ese ser individual tenemos que tratar de enfocarlo para que sea cohesionado con este deporte, con la forma, con la armonía, con todos los aspectos, y sobre todo con el aspecto psicológico, que es tan importante. Y luego del aspecto psicológico, con las distintas aristas emocionales, ¿qué significa esto? Entonces, al ver el trabajo de ellas, de preocuparse de detalles sumamente importantes, a mí me llena más de energía, como decir, ya, buena idea. Las buenas ideas también se tienen que replicar en otros lados, y por qué no tal vez mejorarlas, pues. Así que, no, súper bien. Yo creo que todo lo que hemos hecho, y sobre todo, vuelvo a repetir, como lo hemos dicho todo en el fondo, el programa Ataque Directo creo que es fundamental para seguir vivos, pero vivos de verdad, pues. O sea, no resistiendo, vivos.
bien ahí. Sí, yo conversaba con uno de, una anécdota que les quería comentar, conversaba con uno de los fundadores de este programa cuando comenzamos por allá por julio del 2017 como proyecto de práctica, este programa que ya se ha hecho humildemente un espacio, y hay otro hito también que se me quedaba en el tintero que nosotros realizamos este año, que fue la rifa a Marisela y a Valentina Romero, y que la gente respondió sumamente bien. Y esos también son hechos que a mí, como parte de la radio, del programa y también del club, me llena mucho de orgullo, porque esa cohesión que hay entre el equipo, el apoyo que no solamente nos brindaron los apoderados, la radio en sí, sino que otros equipos para que pudiésemos lograr el apoyo para nuestras muchachas, eso también es un momento muy histórico para nosotros. Con la Chilita, cuando hicimos la rifa, yo lo pasé súper bien, me entretuve harto. La Chilita también para el programa ha sido un aporte significativo, tiene una mirada del fútbol que yo la encuentro maravillosa, pero desde la perspectiva más lúdica. Y el día que hicimos la rifa para la Parce, ahí nos apañó la Sofi, y también salió súper bien, la gente lo siguió, y eso es rico, y eso es rico porque se está reflejando que estamos abarcando algo que es novedoso para una rama que en Chile no es muy bien vista comunicacionalmente, como es el fútbol femenino, pero queremos seguir. Falta mucho, pero mucho camino por recorrer, y en eso estamos trabajando para ello. Y también, y en esto le pregunto al profesor Álvaro, nosotros entrevistamos a su capitana, a Luisa González. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con ella y también con las muchachas de la categoría? Porque me imagino que no ha sido fácil. Primero, mira, mencionar primero, porque mira, un detalle curioso, importante, mientras conversaban yo veía las fotos, de las 6 fotos, en general tengo pocas fotos, pero de las 6 fotos que envié, o 5, no sé cuántas aparecen, en la mitad aparezco con el Seba, que es... Ah, ¿se me escucha ahí? Súper bien. ¿Se me escucha? Ah, ya. En la mitad aparezco con el Seba, que es el profe, los dos trabajamos con las niñas, y que él por motivo de esta época ha tenido que estar trabajando por otro lado, entonces ha estado menos presente. Pero también mencionar al Seba, porque es curioso que en las 6 fotos que mandé, entré y aparezco con él, así que ahí hacemos dupla con el Seba. Un saludo para el que debe estar viendo por ahí. Así, y segundo, antes de cuando terminamos el entrenamiento de Nantre, la Luisa me tiró la talla y me dijo, profe, se va a hacer famoso más rato. Y le dije, Luisa, subí tu entrevista. Así que por ese lado ha sido más que difícil, lo encuentro entretenido. A mí me ha sido entretenido, y en cuanto a un momento significativo, también yo lo llevo como a estas 2 semanas más recientes, en que nos dimos cuenta y hicimos como un quiebre también, o un quiebre positivo con el equipo, con esta mayor comunicación en el chat que tenemos, en este caso en WhatsApp, ya que no nos vemos tanto en la cancha. Esta mayor fluidez, esta mayor comunicación, yo creo que ha sido un parte importante de entrenar también, o sea, no entrenar solamente lo físico, lo que uno puede hacer desde la casa, pero también lo he visto como un entrenamiento, el trabajar en el chat del grupo de la 17, porque uno puede pensar, uno entrena en la cancha solamente cuando está en ese momento, pero sí aprendí algo importante también en esta época, es la relación que tenemos ahora, o sea, por WhatsApp, ir comunicándose entre ellas, el saludo buenos días, el buenas tardes, es súper importante, quizás antes no le daba tanta importancia, pero y puede ser detalle insignificante que para alguien a lo mejor es lo más cotidiano del mundo, pero un detalle importante que no se daba, y creo que ha sido mucho más dinámico, mucho más entretenido, desde estas 2 semanas hasta esta fecha, y que queremos que continúe así, vamos a seguir trabajando con las niñas para que vaya mejorando ese aspecto también, así que más que difícil, ha sido entretenido, muy entretenido estar en esta época también. Y agregar algo que de antes quedó dando vuelta ahí, que lo que decía la Pau, que esa libertad que entrega ella para que cada uno, que el Carlos, nosotros con el Seba, si bien es cierto, nos vamos juntando los días sábados, esa libertad que tiene cada profe en su categoría,
También es muy buena porque, si bien es cierto, tenemos una línea en común, nos conversamos, pero cada uno va teniendo su propio estilo. Entonces, que permita el desarrollo del estilo de cada profe, para mí lo encuentro súper positivo. O sea, esa libertad ahora de, no sé, de dirigir el partido, de los entrenamientos, también va haciendo que cada categoría o cada grupo tenga su personalidad. O sea, la 15 tiene una personalidad, la 17 tiene una personalidad, la adulta tiene otra personalidad, siguiendo con un mismo hilo conductor, pero cada profe tiene la opción, la libertad de imprimir como su personalidad, el sello en este caso, a cada categoría. Algo que me había quedado dando vueltas de la conversación anterior. Y eso no lo calificaría como difícil, lo califico como entretenido. Sí, porque en ese aspecto, y con Carla lo habíamos conversado, esto es como, Unión Calera Femenino es como una montaña. Carlos tiene su carácter, y a medida que van avanzando de categoría, va aumentando también el carácter que tiene cada entrenador, porque Álvaro tiene su carácter, y después cuando van llegando a la categoría adulta, Paola también tiene su carácter. O sea, es un incremento no solamente en lo que es edad, categoría, exigencia, profesionalismo, sino que también caracteres de entrenadores, Carla. Sí, justamente lo has descrito súper bien, de hecho te iba a comentar eso. Y claro, Carlos tiene su propio estilo, su forma de llevar a cabo su trabajo, Álvaro también impone su forma bastante intensa, pero yo decía que hacen una tremenda dupla con Sebastián también, porque él Seba también equilibra tal vez ciertos momentos que a veces le toca pura acción, así que ahí el Sebito también está presente en esos momentos, claro, y Paola también que cuando estamos en el tema de dirigir un partido, porque claro, tú en la semana, ellos en la semana trabajan sus distintas fórmulas a través de sus microciclos, etcétera, pero ya llegar al partido se vive una emoción pero impresionante. Yo que uno ve lo que se trabaja y llegar ahí, escucha, la guatita nerviosa y me pasa, mis latidos suben, entonces hay un tema ahí también de estilos, de forma de llevar, y las chicas lo entienden muy bien y también saben cómo es este proceso. Pero en ese sentido, me gusta también que Álvaro comente y valore el tema de la cierta autonomía que existe para poder llevar al grupo. Porque no hay ya una mochila extra, sino que vamos, yo lo quiero hacer así y tú verás cómo llevas a cabo lo que quieres enseñar. Siguiendo, sí, un hilo conductor, lo que se debe implantar en cada día, etcétera, pero a tu propio estilo, así que genial que lo haya comentado Álvaro. Sí. Oye, Álvaro, y lo otro que te quería consultar al respecto, ¿cuáles crees tú que han sido las mayores fortalezas que han ido adquiriendo ustedes como categoría, a pesar de estar encerrados debido al coronavirus? Porque una adolescente, y adjuntarlo con el encierro, igual es un tema muy complejo. Sí, obvio que es difícil. Incluso para uno también mantener siempre la motivación y lo que hablábamos de antes, que en el fondo si uno va a exigir, es porque uno tiene que ponerle el cuerpo a lo que está haciendo y diciendo. O sea, si de repente uno falla, después pierde peso para exigirle también a las niñas. Entonces, tanto para uno como para las niñas es una tarea dura mantenerse motivado y estarse motivando y motivando a la compañera, o en este caso yo la jugadora, o ellas también cuando, por ejemplo, ya eso, las tallas que tiran, los stickers que pueden poner en un grupo, para mí es mucha motivación, o sea, ver la calidad de arte de repente que manda unos audios al grupo, para mí es una inyección de energía para la tarde, o la misma Luisa, o la Connie, por nombrar algunas, me queda. Podría nombrar varias, pero esos stickers que pones son detalles tan simples, pero que cuando tú estás en la mañana y estás pensando en el entrenamiento de la tarde, te da una inyección de energía que te dice, chuta, vamos, están ahí, están presentes, y hay que seguirle dándole, y ese es el mensaje que estamos conversando ahora con las niñas, que si bien es cierto, hay una pausa en lo que el jugar se refiere, pero hay que seguir haciendo estas metas pequeñas que son los entrenamientos del día a día, después semana a semana, después vamos al mes, y así ya llevamos 4 meses entrenando, 3 meses, un poquito más, y que hay que mantenerse, hay que estar ahí de cabeza fuerte,
hablando de la compañera, que son detalles muy simples, pero que en estos tiempos yo creo que se valoran mucho y aportan bastante, desde un sticker hasta un buenas noches. Efectivamente. Oye, para la gente que también nos estaba sintonizando, tuvimos un percance con la profesora Paola, esperemos que se suma a la transmisión, ya que nos queda ya prácticamente una hora, ya llevamos media hora y fracción de programa, y ahí nos pueden seguir escribiendo en el Facebook Live de Tu Zona X y agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo en esta ocasión. Continuando con el programa y también aprovechando que se encuentra acá el profesor Álvaro, una consulta que le quiero realizar al respecto. Yo quería saber, ya más que nada, esto es como a nivel personal, ¿por qué se da a usted en estos momentos el fútbol femenino por sobre el masculino? ¿Qué fue lo que lo motivó para trabajar con el cuadro de Unión La Calera de la forma como la ha ido realizando? Sí, bueno, la historia es un poco larga y la voy a ir resumiendo, pero inicio con lo que decía la profe Carlita delante, que yo llegué a Calera, fui, bueno, a través en este caso del contacto de la José, pero me contacté con la Pau y dije, Pau, yo creo que puedo aportar. En ese tiempo era con el equipo futsal que tenía, y yo era jugador de futsal y había... Y en ese tiempo yo era jugador de futsal y había dejado de jugar de futsal y vi que se hizo el campeonato de futsal femenino. Y dije, ah, ya. Y fui, le hablé a la Pau y de ahí como que me fue picando el bichito de dirigir en este caso. Después ya ahí entré a trabajar con las niñas y ahí dije, chuta, estoy con las niñas, voy a entrar a estudiar entonces. Y ahí ingresé, bueno, yo ya soy profe de educación física, pero dije, si estoy dirigiendo a las niñas, entonces tengo que prepararme más para entregar también una buena formación a ellos. Entonces voy a formarme, entré a estudiar al INAF y así se ha ido abriendo el bichito. Si tú me preguntas por qué, ese es el origen. De yo me fui y le dije toc toc, toqué la puerta y yo creo que puedo aportar. Y así he ido a lo largo de estos 3 años, de ahí decidí entrar a estudiar producto de lo mismo. Y recuerdo cuando fuimos el año pasado a Río Bueno, antepasado, con las niñas yo le dije, son apuestas que uno hace que a lo mejor el día de mañana resulten o no resulten, pero uno las disfruta y las aprovecha al máximo, ¿no? Lo que uno las haga durar finalmente. Pero ese tiempo que uno la hace durar, la tiene que aprovechar al máximo. Y ahora a fin de año termino la carrera de entrenador y vamos a ver qué viene para después, pero uno va así, de poquito, dándole. Así que ese sería como mi origen en el fútbol femenino por sobre el masculino. Perfecto, Carla. Te atreviste, complementando lo que comenta Álvaro, que finalmente se atrevió a dar como ese paso, porque seguramente, bueno, la José tuvo también harto que ver, la José también es parte jugadora de nuestro equipo antes que estuviera Álvaro, y puede ser parte también de esa motivación, pero lo llevó también a estar con la 17, ese mismo ímpetu o esa misma convicción también que él tiene con respecto a sus decisiones. Porque claro, se ofreció a dar un aporte, estuvo, cumplió, pero a cabalidad, sin recibir nada a cambio o recibir muy poco. Entonces también uno como que, entre comillas, está liderando este proyecto. Yo no lo podía dejar ir. Entonces, ya, Álvaro, tienes que estar con la 17, lo dejaste súper bien. Entonces de ahí de a poquito se van como abriendo esas puertas y me encanta que esté en el fútbol femenino porque es un tremendo profesor y no estoy agrandándolo o porque estemos entrevistándolo, sino que siempre he opinado lo que transmite esa pasión y eso se da y entrega a las muchachas. Entonces, de verdad que es súper gratificante que él sea parte de nuestro equipo. Y ojo que uno se puede equivocar también, o sea, no digo que uno hace todo bien, con estas ganas de ir avanzando, de ir creciendo, obviamente van a haber errores, van a haber equivocaciones, pero que también son parte de, que seguramente en estos 3 años, 2 años me he equivocado, en otras he acertado, pero es parte del proceso, así como de jugador que va creciendo, también en este caso de entrenador, también va cumpliendo su proceso y va quemando etapas. Entonces, si bien es cierto, ahí agradezco también las palabras de la Carlita y uno también agradece la opción que yo mencionaba anteriormente, esta libertad para trabajar,
pero ahí uno no está exento tampoco del error, no, tampoco quiero decir, oh, no, como el profe Álvaro, también uno comete muchos errores, pero es parte de uno, uno tiene que ir aprendiendo e ir avanzando. Oye, y aparte de Luisa González, que es la capitana del equipo, que tú la destacabas, claro está, ¿qué otra jugadora tú crees que va a ser un prospecto para el fútbol femenino nacional? Y no solamente para el cuadro de Unión La Calera, sino que a nivel de selección. Bueno, primero a nivel ya para proyectarla como a Calera y a la adulta, me gusta mucho lo que hace Rocío de lateral. Ayer les mencionaba por el grupo, el marzo cuando jugamos con Chile contra la sub-15, ella siendo sub-15, también muy, muy al nivel de una jugadora de selección, y que no tiene, yo le decía, no tiene algo que envidiarle a una jugadora de selección, la enfrentó, jugaron en contra, hay diferencia obviamente, porque a lo mejor ahí entrenan más días, no lo sé, tienen más no sé, hasta materiales, por decirlo así, pero de igual no tiene nada que envidiarle, y seguramente ella si continúa entrenando puede seguir avanzando y llegar lejos, o sea, llegar hasta donde ella se lo proponga. Así que mencionaría a la Rocío. A otra que también he estado trabajando como para motivarle, la Allison. Creo que ella tiene una técnica, pero buenísima, con la pelota y llega al pie y le queda pegada y le parla. Y es difícil quitársela. Y tiene una, lo más, y muy bueno que tiene ella, una lectura, claro, de juego. Una lectura de juego muy clara. O sea, ella le llega y antes de que llegó el balón ya está viendo a dónde va a jugar. Y mete unos pases o tiene un tiro de fuera del área potente. Y que si no, exagero al decir que asegura un gol por partido de fuera del área, pero está muy cerca de un gol por partido o travesaño, pero un gol que tiene patentado. Se acerca fuera del área y ¡pa! Pega y aprovecha muy bien su pegada. Y así, por dos ejemplos que se me vienen rápido a la mente, pero también pensando también la Cata, la arquera, que si continúa entrenando también tiene condiciones. La misma Cata Iriarte, que viene de la más chiquitita todavía. Entonces, hay varias que pueden ser proyectables a la adulta Calera, la Rocío, la selección también. Y así se puede ir trabajando. Pero en esta época, insisto, y por eso también aprovecho ahora para decirle, que no lo vean como que se perdió todo lo que han hecho, porque es lo que dijo ese día Roberto, el psicólogo, es una pausa. Tienen que seguir manteniéndose ahora para que cuando retomen con más fuerza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Álvaro en este caso. Y acá nos escribe en el streaming Luis, la capitana Luisa González, dice: profe Álvaro, acuérdese que el 6 de julio de 2019 ganaron su primera copa y eso es gracias a su trabajo. Cuéntenos más al respecto. Y yo estaba de cumpleaños ese día. ¡Muy bien! Oh, mire, fue el... Sí, ¿es cierto eso que dice Luisa? Hace un año, el 6 de julio. Oh, buena. Sí, ese podría ser como un momento significativo fuera de la cuarentena. Cuando organizamos el campeonato. Sí, el cuadrangular de Cerro Navia, que jugamos el año pasado. Sí, que ahí yo creo que fue un punto, sí, como alto dentro de la categoría. Por si no decir, el más alto que yo creo que tuvimos en cuanto a rendimiento, en cuanto a juego, en cuanto a la expresión de lo que uno pretende o quiere transmitir a las niñas. Y era un buen equipo, estaba Palestino, estaba la Unión Española, estaba Audax, y sí, por el primer partido ganamos 3-1 a Palestino, después ganamos 4-1 a Unión, creo, y empatamos a 2 el partido final con Audax. Y yo creo que ese fue el momento significativo dentro de la cancha, con las niñas. Porque, o sea, del año anterior, que fue un año muy difícil en cuanto a que se consiguieron pocos puntos, al año siguiente conseguir un cuadrangular, que si bien es cierto, es un campeonato más pequeño en cuanto a cantidad de partidos, pero para el desarrollo de ellas, para la relevancia que puede tener para nosotros incluso, para la confianza de lo que hacemos, de lo que hacen ellas, fue súper importante en ese momento, porque aparte le dio la confianza de ellas mismas, de creer en que sí se puede, en que son buenas jugadoras, en que son buen equipo, y fue un momento significativo fuera, dentro de la cancha.
Sí, perfecto. Sí, fue un súper lindo recuerdo que de hecho me apareció hoy. Y ahí como que, claro, se dieron los frutos del proceso anterior, porque se partió con algo, una base igual inestable, a lo mejor no había las piezas precisas, pero se vio el proceso, el trabajo del año anterior, y luego ahí se pudo como llevar a cabo el tema de ganar, del rendimiento más que nada, claro. Pero el rendimiento, pero el fútbol estaba. Exacto, sí, sí. Mira, no sabía que era un año ya. Mira, Luisa. Mira, buen datito el que nos entrega acá la capitana de la Sub-17. Y antes de pasar a la tanda comercial, le quiero hacer una consulta también, profesor. Me imagino que ha visto jugadoras de la categoría Sub-15 que usted cree que sean aporte para la Sub-17. ¿Quiénes serían esas muchachas? Sí, una es una que ya estuvo con nosotros, que es la Melanie, que ella jugó un par de partidos del año pasado con nosotros, y de ahí fue a jugar con la Sub-15, ella una, que también tiene un gran potencial, y también una técnica muy, muy, muy rica, y un gran proyecto también. Otra es la Cata Blanco, que de lo que he visto de ella tiene mucha entrega, aparte que también tiene un buen trato el balón, pero es el despliegue que tiene ella, por lo que le he visto, es muy positivo. Yo creo que va a ser también un buen aporte para la 17. Y hay otra jugadora que aquí, bueno, pido disculpas porque no me acuerdo el nombre de ella, pero sé que es delantera, es zurda y juega de puntera o delantero centro. Ahí el Carlos, si está viendo todavía, por el chat puede poner el nombre, pero ellas tres yo creo que tienen harto que aportar para la 17. Perfecto. Acá nos escribe Damaris Flores, dice: soy la Liz, saludos profe Álvaro, lo conocí y estuve en esa etapa de futsal y a veces llegaba un poco antes, decía acá la Liz, llegaba un poco antes para estar en sus entrenamientos junto a la 17 y me sirvió bastante. Un gran profe, que la Sub-17 de Unión La Calera aproveche sus conocimientos. Así que ahí un saludo por parte de la Liz, que también es parte del cuadro de Unión La Calera. También tenemos otro posteo que de la misma Luisa, aparte de comentar esta anécdota, ella dice que echa de menos sus gritos en la cancha. ¿Qué es una tónica que tienen? ¿Es una tónica que tienen los profesores de Unión La Calera, que son buenos para gritar en la cancha, Carlita? No, que las jugadoras son sordas. Eso yo creo que puede ser. Bueno, ahí vamos cuando ya yo vaya entrevistando paulatinamente a la jugadora, vamos a ir conociendo esa faceta. Oye, les queremos dar las gracias nuevamente por la sintonía que estamos teniendo en estos momentos a través de la señal de Tu Zona X. Queremos nuevamente excusar la ausencia en estos momentos de la profesora Paola. No sé qué está pasando con ella, ahí le estábamos indicando en la interna para que se pueda contactar con nosotros dentro de la señal Skype para que pueda ingresar a la transmisión, pero mientras solucionamos ese percance vamos a pasar a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Nada nos calla, partiendo por nuestros amigos de New Blueprint. Carlita, amiga mía, por favor, aprovechemos de mostrar nuestras lindas tacitas que nos realizó nuestro amigo Eduardo Asensio por parte del cuadro de Unión La Calera, ahí con los logos también, con el número que cada uno eligió y también ahí el sello de Ataque Directo. Para más información, ustedes pueden visitar sus redes sociales, @nubleprint, publicidad deportiva, lleva tu pasión a todos lados. Y pueden escribir al WhatsApp +569-6692-7829 y aprovechar de darle las gracias nuevamente a Eduardo por ese tremendo regalo que le realizó a nuestra portera de la categoría adulta, Karen Fres. Una tacita bellísima que subimos a las redes sociales de Unión La Calera. También queremos aprovechar de saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, pero antes recordarles que si ustedes van de parte de Ataque Directo en New Blueprint,
van a tener un 20% de descuento. Eso también hay que consignarlo para que lo tengan presente. Ahora sí, saludamos a nuestros amigos de Estilista Turco. Estilista Turco, más de 15 años de experiencia en salón de belleza. Ellos están situados en Iquique. Habían tratado de instalar una sucursal en Santa Cruz, también en Santiago, pero por la pandemia, como lo hemos reiterado en nuestros programas, no lo pudieron realizar, pero ahí, como pueden apreciar en las imágenes, hacen un trabajo maravilloso. Así que estamos esperando que esta pandemia ya finalice, por fin encuentren la vacuna, podamos volver a nuestras labores, las muchachas puedan volver a la cancha y los muchachos puedan volver a trabajar, y todo el staff de Ataque Directo ahí se pueden atender con Balán, que es el dueño de este salón de belleza, y tengan un cambio de look para que se vean más hermosas de lo que son las muchachas. Así que para más información pueden visitar el WhatsApp más 569-5765-8109 o pueden escribir al Instagram @eduardo_guafor. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corur, que se la juega en estos momentos también por el fútbol femenino, también por el fútbol amateur. Ellos van a ser la vestimenta del primer equipo del cuadro de Unión La Calera. También realizan venta y confección de equipos, buzos, primera capa, petos, morrales y gorros. Para más información, visítenlos en el Instagram @deportescorur y también al WhatsApp más 569-9927-9083. Y si quieres buscar el mejor producto en lo que es agua en la región metropolitana, puedes visitar a nuestros amigos de Aqua Antu, que vende los bidones de agua a 3,000 pesos y el despacho es por toda la región metropolitana. Y también, por supuesto, si quieres recargarlo a partir de la cuarta recarga, tiene un costo de 2,500 pesos. Queremos señalar que Bastián ha tenido una actividad muy potente, sobre todo tras el estallido social, con su pyme, ofreciendo sus productos a la gente que ha acudido a las diversas marchas y también apoyando a aquellos que no tienen este recurso que es muy importante para nuestra salud, como es el agua, aportando con esta exquisita agua purificada. Para más información pueden visitar el Instagram @aqua.antu o escribir al WhatsApp más 569-4555-6740. Y ahora también tenemos que señalar que el clima ha estado bastante gélido, y qué mejor que una buena taza de café junto con nuestros amigos de Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, que venden el mejor café de grano, también productos como chocolates hechos de cacao, también elementos para preparar tu café en grano y cuadros hechos de granos de café que tú puedes colocar en tu dormitorio o en tu oficina. Para más información, visítalos en su Instagram @bazar.cafetero o también los puedes visitar en su página web www.bazarcafetero.com o le puedes escribir al WhatsApp de Luis, que es el propietario de esta pyme, que es más 569-7955-4102. También queremos saludar a nuestros amigos de Planeta 7, la mejor tienda online en donde tú puedes encontrar tus productos para tu entrenamiento, ya sea balones, patines, mancuernas, etcétera, como estamos apreciando en estos momentos en pantalla. Y para más información puedes visitar el Instagram @planeta7spa_spa, bien digo, y www.planeta7.cl. También queremos consignar que Planeta 7 es colaborador del cuadro de Unión La Calera Fútbol Femenino y ahí están en conversaciones para realizar diferentes actividades en conjunto. También saludamos a nuestros amigos de Foodshop, quienes también son una tienda online que venden camisetas de fútbol profesional, ya sea de equipos de Europa como el Manchester United, el Manchester City, el Betis, el nuevo equipo de Manuel Pellegrini, y también el PSG, la escuadra de nuestra querida Christian Tiane Endler, y también, por supuesto, de nuestra selección nacional. Para más información puedes visitarlos en su Facebook, en su Instagram @foodshop.scl, y en su Facebook
www.facebook.com/foodshop.scl. También saludamos a nuestros amigos de Football Connect, que es una aplicación online que viene en Android y en iOS, en donde tú puedes generar una ficha con los datos que tú tienes de tu equipo, de tus jugadores, en donde tú puedes mostrar su historia, sus datos, su peso, su estatura y videos de sus cualidades para que representantes de otros países lo puedan ver y también tener una oportunidad para ir al extranjero. Están en estos momentos en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México y recientemente en Argentina y en Chile, gracias a nuestro compañero de labores, Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso. Para más información, visítalos en @footballconet o en Facebook Live, Football Connect Chile. Y finalmente, tenemos que saludar a nuestros amigos de China Walk, que hicieron su debut en la tercera división. Ahí Mauricio estuvo mostrando los productos de China Walk. Ahí estuvo degustando una exquisita comida china traída por los amigos de China Walk en la sede de Maipú. Ellos están ubicados en los diferentes malls de la región metropolitana. Y también tenemos que consignar que ellos están muy contentos con el apoyo que los muchachos brindaron a través del capítulo de la tercera división. Y para más información pueden visitar el Instagram @ChinaWalkChile para que se puedan enterar de los productos que comercializan los muchachos de China Walk. Esos son los auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, nada nos calla. Y lo otro que también quería comentarles es que todavía estamos con problemas para que la profesora Paola pueda ingresar, pero seguimos entrevistando al entrenador de la categoría sub-17, Álvaro Rosas, de Unión La Calera, para saber un poquito más de su carrera. Y le quiero preguntar lo siguiente. Profesor, ¿cuál es la percepción que usted tiene respecto al fútbol femenino chileno? Siento que va avanzando. Siento que lo que se ha ido haciendo va permitiendo que el campeonato vaya mejorando de a poco. Obviamente, igual como dije antes, uno siempre se pueden cometer errores, se puede ir uno mejorando lo que se va haciendo, pero en cuanto a lo que se ha ido progresando, yo creo que va por muy buen camino. Y siempre lo voy comparando, y quizás pido perdón por la comparación, pero también tengo la opción de ir trabajando en el futsal. En este caso, acá mismo en el campeonato de Chile. Y siempre voy haciendo la comparación porque siento que si bien es cierto, son disciplinas distintas, pero creo que están en etapas muy parecidas. Siento que el fútbol femenino lleva más pasos de crecimiento y de avance, pero en cuanto a la etapa que están, yo encuentro que son muy similares. ¿Y por qué digo eso? Porque en ambos lados, igual, uno en el futsal puede decir, pucha, pero esto se tiene que hacer así, o esto se tiene que hacer así. Pero aún así, con las cosas positivas y cosas negativas, siento que se va avanzando. Y a como era antes, yo creo que para la jugadora es mucho más atractivo también jugarlo. Hay dos divisiones, hay una categoría adulta y una categoría sub-17. Es cierto, a lo mejor podría haber una categoría sub-20, sí. Y a lo mejor yo creo que varios piensan eso también. Pero con lo que tenemos hasta el momento, vamos por buen camino. Obviamente uno quiere que haya una, bueno, la sub-15, que también es para 6 equipos. A lo mejor uno quisiera que también esté para más equipos, pero se va avanzando, y yo creo que también eso hay que valorarlo, porque a lo mejor uno a veces con lo que tiene es poco conformista, y dice, pucha, no, debiésemos tener esto, pero valoremos lo que tenemos también, y aprovechémoslo, porque a lo mejor uno se ocupa en decir, no, que no está esto, y no aprovecha lo que ya está. Entonces, por eso también hago esta comparación, porque en el futsal también se dice, pucha, que el campeonato tiene que ser aquí, tiene que ser allá, pero aprovechemos lo que ya tenemos, mejoremos lo que tenemos, mejoremos el campeonato femenino, pues aprovechemos lo que tenemos, estas dos divisiones, y vamos avanzando en el tiempo. Pero por ese lado yo lo menciono, como aprovechar lo que tenemos y mejorar lo que tenemos para ir mejorando el producto fútbol femenino y que después las jugadoras mejoren también y que ellas también vendan un buen producto para que así lleguen, en este caso, no sé, auspiciadores, sponsors, porque van a ver un buen producto, un buen espectáculo dentro de la cancha y que también
parte clave, la jugadora, lo que hacemos nosotros como cuerpo técnico, pero para que mejoremos lo que ya tenemos, primero tenemos que aprovecharlo muy bien, y para eso tenemos que entrenar, estar ahí, siempre ser puntuales. Son detalles mínimos que a lo mejor uno, cada profe lo habla en su interna, pero son importantes para la hora de generar un buen producto, y que después ese producto tú lo quieras vender y te lo compren, tienes que estar 100 puntos. Si tienes algún detallito, vale menos tu producto. Si tienes otro detalle, vale menos. Entonces uno tiene que ir perfeccionando, tiene que ir tomando, avanzando, aprovechando lo que ya tiene para ir generando un buen producto. Yo creo que para mí esa es la clave, generar un buen producto y aprovechar las condiciones que ya tenemos. Porque antes había menos, ahora hay más de lo que había antes. Obviamente pues vamos a ir mejorando y uno quiere más, pero hay que aprovechar también lo que tenemos. Oye, antes de darte el paso, Carlita, tenemos un posteo acá que hace la Josefa Ramírez. Dice, la recomendación viene de cerca, pero Álvaro, gran profesor y gran referente. Te quieren mucho las jugadoras. Eso habla muy bien de tu trabajo. Gracias, gracias. Bueno, yo quería resaltar también lo que comentó Álvaro, con creo que ahí dio en el clavo y que también era como lo que se anuncia en la NFP, el tema fútbol femenino, producto, como un producto, pero del buen sentido de la palabra, que hay que ir mejorando cada detalle, ¿cierto? Cada paso que se dé es muy importante, desde el tema cómo las mismas jugadoras están en las redes sociales, o cómo uno también va manejando tu propia red social, es súper importante ir mejorando, porque claro, ahí van a haber más personas interesadas, que el gran empresario, una buena empresa se fije y crea, y esto digo, no, esto es serio, esto es relevante, esto es importante, esto se necesita. Obviamente hay distintos actores para que eso pueda llevarse a cabo, pero tenemos que estar aquí y claro, aprovechar donde estamos acá. Yo ahí doy el ejemplo, o sea, estamos compitiendo, representamos a colores, no quizás como quisiéramos, pero estamos aquí, tenemos fútbol, tenemos profesores, entonces ahí hay que ir paso a paso, derribando como a lo mejor, no sé si obstáculos, pero desafíos que se vayan poniendo en el camino. Es la única manera, porque si yo con la cosa Paola lo comentábamos, yo me quedaba esperando buscar o decir ya quiero trabajar acá, seguramente nunca nos hubiesen dado opción de trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la idea, hicimos los sueños, hicimos los objetivos, acciones, trabajo para que eso se dé. Entonces ahora tenemos esto que es muy, muy importante, muy valorable. Efectivamente. Oye, otro posteo que tenemos acá, no ha escrito mucha gente a través del Facebook Live de Tu Zona X, que es acá de Dalia Yáñez. Saludos Alvarito, gran profesional, grandísima persona, grande amigo, escribe acá nuestra auditora. Escribe Camila Campos también, dice, saludos profe Álvaro, me enseñó mucho en proyección. Y acá tenemos una pregunta que la estoy buscando acá, que la escribió Chris Sport. Acá está. Dice lo siguiente, que me parece muy interesante y que la quería compartir. ¿Qué les parece el proyecto de selecciones femeninas juveniles que se está realizando a través de las charlas de los entrenadores en el Facebook de la selección chilena? ¿Cómo ven la fundación de la selección femenina sub-15? ¿Para qué? ¿Para mí? Sí. Primero me parece positivo porque en general he visto que se están haciendo hartas charlas, no solamente en el femenino, he visto en el masculino, he visto en futsal, en varios lados. Yo creo que se está aprovechando al máximo el tiempo y creo que de muy buena manera. También lo vi por el lado de la organización del futsal, en cuanto a los otros países, muy pocas charlas, y acá también se invitaron entrenadores de España, de Argentina, de varios lados. Y acá en el femenino también tuvo ahí el profe Letelier, estuvo exponiendo sobre el fútbol femenino, y yo creo que, y lo uno a lo anterior, es aprovechar también la instancia de presentar el fútbol femenino,
y tuve la opción de verlo un poquito porque también tengo otras actividades, pero por ese lado positivo, que se vaya mostrando el trabajo también a través de redes sociales como lo estamos haciendo nosotros. Segundo, lo que mencionaba de la sub-15, yo creo que hay que ir también por ese lado, formando las categorías inferiores, la 15, la 17, una sub-20, formar la, al igual que en el fútbol varones, que están todas las divisiones inferiores, ir armando las categorías menores del femenino. Yo creo que va en directa relación con después ir como esta pirámide, tener una gran base para hacia arriba después lleguen jugadoras ya con más años, horas de entrenamiento acumuladas también, porque bueno, ahora ya creo que va a ir cambiando, pero lo que era antes, llegaban jugadoras que a lo mejor se formaron en el barrio, jugando en sus clubes, en la cancha, ahí en su barrio, pero yo creo que ese es el camino para ir agrandando esta base de la pirámide, para que las jugadoras que vayan llegando hacia arriba ya tengan estas horas de entrenamiento acumuladas en sí, para que después también el entrenador pueda ir seleccionando. Y no solamente que la selección también actúe como un club que también va entrenando a la jugadora, sino que realmente sea como ocurra en el caso de los varones, que selecciona a los jugadores de la liga, sea del extranjero, del campeonato nacional, pero va de la mano con este desarrollo de las divisiones menores para que esta pirámide, esta base sea más grande y vaya creciendo hacia arriba. Porque si no tenemos esta base, no después el seleccionador, claro, no selecciona, sino que entrena como club y se prepara como club. Que es lo que hay que ir cambiando, que si finalmente efectivamente sea una selección y que vayan las que son seleccionadas por el entrenador a ese microciclo de semana y se prepare para los torneos, para las clasificatorias. Pero yo creo que ese es el camino, a lo que creo que respondí a lo que preguntaba Cris. Sí, bastante, bastante claro al respecto. Y ahora yo le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le parece este sistema de torneos que existe dentro del fútbol femenino, en donde existe esta famosa ponderación? 70% rama adulta, 30% sub-17. A mí, en lo personal, el año pasado lo pensaba y lo hablábamos con el Seba en su momento, de que para mí al menos lo personal lo encuentro positivo, porque hace que la 17, el club o la rama o los que tienen cargado se preocupen también de esa categoría, porque los puntos después cuentan. Si esos puntos de la 17 no se suman después o no ponderan, a lo mejor el club se centraría solamente en la adulta y la 17 estaría quizás para cumplir y no se le daría mayor desarrollo. Para mí creo que colabora en que la 17 también tiene que ser una categoría fuerte, porque si al adulto le va bien, pero la 17 tiene un mal desempeño, perjudica a la adulta. Entonces, para mí con esa regla se fomenta y se exige que la 17 también sea potente. ¿Y qué lleva eso a la larga? Que las jugadoras que se formaron en la 17, si tuvieron un buen proceso y se les exigió también producto de esta regla, llegan jugadoras más fortalecidas a la adulta. Ahora también está esta brecha que ocurre entre la de 17 a adulta, que es muy grande también el rango. Hay muchas que pueden quedar en el camino por a lo mejor que efectivamente tenían condiciones, pero que empiezan a quedar en el aire por esta gran brecha que se va produciendo de categoría a categoría. A lo mejor ahí corresponde la 17 a una 20 para que vayan también siguiendo esta progresión en su desarrollo y no se queden en el aire como chuta. Ya no puedo jugar en la 17 por edad, pero el adulta quizás todavía me falta un poco más recorrido y no me permiten estar ahí, y quedo, ¿qué hago? Quedo en el aire. Entonces también hay que pensar en esas jugadoras, así articulándole la pregunta de Cris, de la 15, pero también esas 20, para que esas jugadoras que van subiendo de la 17 no queden en el aire, vayan teniendo su opción de continuar entrenando, de continuar avanzando. O sea, la idea es que se mantenga el ciclo de rango de edades como se hace también en el fútbol masculino, Carla. Claro, claro, totalmente. En el fútbol masculino tenemos sub-19, sub-18, bueno, van pasando por desde lo más pequeñito, sub-8, hasta la sub-19 y luego pasan ahí a la transición a los equipos profesionales. Es lo ideal que eso suceda con la femenina, pero ahí también vamos entendiendo este proceso de fomento, de apoyo, de inversión. Entonces, claro, tiene que ver, ya unamos
claramente con este objetivo de fomentar la 17 para que los equipos no lo dejen de lado, pero también por un tema de costos, porque sería también mucho más caro separarlo y jugar el viernes después el sábado, entonces también todo eso va sumando, pero en lo expuesto también coincido con Álvaro, que ayuda en que también se genere esa mayor cohesión también, que no sea solamente la adulta, que somos todos para llegar al objetivo. Eso también es súper positivo, ya viéndolo más como socioafectivamente, que somos parte, que ellas se ven jugar, luego la adulta ven a las niñas, entonces en ese término también se sacan cosas positivas. Pero claramente es importante sumar una categoría en el momento, en ese intermedio, en esa transición. Sub-20, y también que los equipos sigan fomentando e incorporen a la categoría sub-15, que es la más pequeñita que tenemos hasta ahora. Perfecto. Ya que nos quedan 5 minutitos, le tengo que hacer esta pregunta al profesor Álvaro y a toda la gente de Calera, se la realizamos. ¿Qué le parece el apoyo de medios independientes como Tu Zona X para el equipo? Quizás para nosotros y a nivel general también, o sea, la difusión que puedan hacer, en este caso medios como ustedes, al trabajo que hacemos nosotros aquí en Calera, al trabajo que haga el fútbol femenino en general, va de la mano con lo que hablaba en antes de exponer, presentar este producto para ir ya incorporándolo, en este caso a través de redes sociales, pero después se puede ir avanzando, no sé, a través de un compacto en la televisión, y así se va avanzando. Entonces yo encuentro de verdad que es muy valorable y muy positivo para el desarrollo de la actividad en este caso. Y última comparación que hago con el futsal, pero en el futsal hay muchos también medios alternativos como ustedes, pero que de verdad, y por eso los comparo tanto, porque encuentro que van muy, muy parecidos, y también los medios independientes, alternativos que hay, también aportan demasiado al desarrollo y a presentar el producto, que yo creo que también es clave a la hora después, cuando uno quiera como conseguir auspiciadores, conseguir recursos, que el producto sea conocido, que tenga llegada a la gente, que tenga un público relativamente masivo. Creo que también es importante para alguien que quiere invertir, que su inversión se vea reflejada, en este caso, a la vista del público. Efectivamente, y en eso coincido plenamente con usted. Es la idea que todos crezcamos, no solamente los medios de comunicación, sino que también los equipos, las mismas jugadoras, para que esto se vaya profesionalizando de una buena vez. Profesora Carla, profesor Álvaro, se nos acabó el tiempo, se nos hizo muy corto este capítulo número 150 de la historia de Ataque Directo, un capítulo especial para nuestra historia. En lo personal, primer capítulo que hago en mi cumpleaños, y me siento muy contento por la respuesta que nos brindó la gente. Obviamente, una lástima lo que pasó con la profesora Paola, pero lamentablemente por la situación que estamos viviendo, la tecnología es así, y esperemos que esto se pueda solucionar prontamente. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizaron. Recuerden que mañana seguimos con nuestro especial Semana Unión La Calera Femenino. Vamos a entrevistar a la jugadora de la categoría adulta, Sofía Pavés, y ahí marca el debut de nuestra nueva compañera de Ataque Directo Fútbol Femenino, Daniela Contreras. Así que se viene un programazo el día de mañana. Profesora Carla, un placer como siempre, nos encontramos mañana. Sí, se viene un tremendo programa el día de mañana, ahí va a estar nuestra compañera Daniela y nuestra jugadora Sofía, que tiene también un amplio currículum, ha estado en distintos equipos, ha sido fundamental también en este proceso de los entrenamientos online y de su incorporación, porque ella no alcanzó a debutar 100% con el equipo. Pero sigan, estén atentos al programa que se viene muy interesante. Y bueno, por mi parte también me despido, agradezco a Gonzalo, agradezco a Álvaro por estar acá presentes, y vamos a seguir trabajando por esto, porque queda harto que hacer, así que con harta energía y visión de futuro nomás. Ya, tengo otros posteos que quiero compartir antes de despedir a Álvaro, que dice lo siguiente. Nuestra capitana Camila Ignacia Vargas dice: feliz cumpleaños, Gonzalo. Gracias, Camilita. Saludos a todo el cuerpo técnico, vamos por más, hemos avanzado mucho y hay que seguir trabajando duro para lograr los objetivos.
María Jesús Espinosa Orrego, feliz cumpleaños, Gonzalo. Muchas gracias, María. Gracias por hacer posibles estas entrevistas y dar a conocer todo lo que se hace por los clubes femeninos. No, no, yo encuentro que no solamente un trabajo mío, sino que también de mi equipo, que es Carla, que es Denise, que es Giselle, que es Marisela, que ahora se suma Daniela, también la gente de Unión Calera que ha estado acá, parte de nosotros, Fakir también, que nos ha apoyado mucho. Esto es un trabajo de todos y vamos a seguir trabajando para que el fútbol femenino siga creciendo como debe ser. Y eso lo agradezco de todo corazón. Acá escribe el profe Sebastián, dice, grande Álvaro, gran persona y gran profesional. Felicitar a todo el cuerpo técnico de Calera, asimismo al programa. Excelente instancia para hablar de fútbol. Y finalmente, Eli González, felicitaciones a los profes y al programa. Somos los abuelos de Luisa, llegaremos lejos, Unión La Calera. Profesor Álvaro, un placer, ha sido un honor tenerte acá con nosotros. Era lo que quería el día de hoy. También me hubiese gustado haber estado con Carlos, pero bueno, ya sabemos los motivos por los cuales él no estuvo con nosotros. Y nuevamente te reitero las gracias y si quieres brindar algún mensaje, por favor. Sí, bueno, agradecer a ustedes también la invitación por el espacio que permiten de también mostrar el trabajo que hacemos y saludar ahí a las niñas jugadoras que me río harto con sus mensajes, así que agradecerle también el buen ánimo y la buena onda. Perfecto. Bueno, también yo quiero darle las gracias a DJ Fakir por el apoyo que siempre nos brinda tras esta pandemia, una puesta de escena increíble que siempre la hace siempre y que nos dice su saludo por la muela. Y pucha, acá nos hizo una pregunta, Cris, pero ya estamos contra el tiempo, la vamos a dejar para otra ocasión. No te mola. Ah, te recasamos. Espérate, la estoy buscando acá. Ustedes comprenderán que el internet es un poquito lento acá en el sistema. Ya, ahí la encontramos. Sí, dice lo siguiente. La pregunta va en base a la... ¿cómo ven ustedes, y esto es para ambos, cómo ven ustedes la opción de televisar el fútbol femenino, cosa que se está realizando también en países como Argentina y Uruguay? ¿Quién va? ¿Vas tú, Carlita, o yo primero? Dale, Álvaro. Ya. Yo creo que la respuesta es, al menos a nivel personal, yo creo que es muy positivo porque va de la mano con lo que hemos venido hablando de presentar y mostrar el producto. O sea, y tener la posibilidad de mostrarlo a nivel de televisión, yo creo que es como el máximo nivel, en este caso, de masividad que uno puede llegar a mostrar el trabajo de las jugadoras, nuestro trabajo. Yo creo que ojalá que sea así también acá, que el campeonato anterior o mostraron la final, mostraron un par de partidos. Yo creo que ese es el muy buen camino y ojalá sea así y debiese ser así también, dar el espacio al fútbol femenino dentro de los canales. Sí, bueno, opino lo mismo. O sea, es como el camino o lo que se necesita también para continuar avanzando en este proceso de la mejora de este fútbol femenino. Así que igual felicitamos a nuestro amigo de Argentina, de Uruguay, que es una muy buena iniciativa. Y esperamos que acá Chile, nuestros medios de comunicación, vayan también tomándola. Bueno, ya hay un canal que se ha arriesgado, ha estado con la selección. Así que yo creo que pronto podemos ver, yo creo que sí, porque ya hay un canal que está dispuesto a mostrarlo. Así que esperamos que sea pronto, el próximo año, que sean más canales, ya no sea solamente el CDO que puede transmitir algunos, sino que también en televisión abierta para que se siga mostrando y que más niñas quieran jugar, que eso es lo principal que genera visibilizar este producto como hemos llamado hoy día. Oye, sigue los posteos, acá escribe José Luis Blanquillo, que escribe a un Minion jugando fútbol, Dalia Yáñez mandándole saludo a Carlita, a Álvaro y a mi persona, y la Luisa, grande profe, usted es bacán. Así que agradecemos a todos los que nos brindaron saludos el día de hoy, la tremenda sintonía. Por mi parte me despido, nos encontramos mañana a partir de las 22 horas en un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino con Sofía Pavés.
quien les habla, va a estar Daniela Contreras y la Chelita en la conducción también. Así que saludos a nuestros auspiciadores y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chau, chau, chau.